Nacho. Vaya. Going to the masjid. Place to go. No experience Harlem. Nacho. El barrio. El boriga musulmán aquí. Malika Lin. Salam alaikum. Walaikum asalam wa barakatuh. Yeah, I know it's cold. I'm going to the masjid now. Yeah, that's it. Barrio. El barrio, mi gente. Aquí en el barrio. So let's see with the freestyle poetry. I'm on my way to the masjid. See. My name is Malika Lin. It's about the homie. You feel me? My homie. Thank God for Farrakhan and the YC. Tell her the truth about these stores, see. Now I use my phone for the proof, see. That's the video, see. Goes in, matches the energy. I really wanted a blunt like 2 hours earlier, but it's kind of a little better to be a little sober. Hope you can hear me because my face is covering the voice, see. Alhamdulillah. It's goody. Yeah. Nah, a little tight, you know what I'm saying? Family with the bullshit, can't support that shit. Oh, man. Oh, wait. Yeah, true. Woo! Another dated body, yo. Yeah, true. I should walk and show y'all the people's search, but then I can do that when on my way back. Yeah, I'll do that on my way back. Yes, sir. Bye, y'all. El barrio, see this goes right good with the poetry. So you can have a little scenery. What I be writing the poetry. That's why my name is Malik Ali. I just hit the street of 109, 109th Street. That's a fact. See how it's fitted? Just like that. Where you going with into the masjid? Shabazz? No. Masjid on 96? Yes, yo. Here we go. El barrio. Sabio. Malika Lin, aka King Knowledge, aka Sabio. Malika Lin is my Muslim name. You know, Knowledge is my king name. Yes, sir. Aquí en el barrio. Do it with the freestyle poetry, see? That's how you do it, just for me. I self-law and master everything in my destiny. That's what Minister Farrakhan taught me. Nation of Islam, that's a fact. Black man is God, that's a fact. Child of Allah, the Most High God. See that? A soldier. Soul of God. Soldier. Thug, the house under God. Thug. See, I always change shit up. You say dog, I change it around and say God. You know what I'm saying? Gotta self-regulate. You know what I'm saying? Yeah. Woo-wee. Another day in the barrio. You know what I'm saying? Feels good though, right? Yeah. El barrio's poet. Here we go. This is el barrio's poet. You know what I mean? Shit is crazy. Well, you know, you hear all type of crazy shit in the street, know what I mean? You have all type of kids that mistaken identities and shit. Ooh-wee! You know, passing through Franklin. Let me see, Franklin Plaza. I remember one time when we came through. We was mad young, remember that shit? We even turned the fucking, when the cop was in that little
little Jeep Chevy, flip that shit around, two of them, remember that? That was back in the days, y'all, remember that shit? Ah, little bad kid. Like, hold up, they all got guns, hold up. Yeah, I was a little bad kid, I remember that shit. I wasn't that bad though, not that bad. I just did little bad things, you know what I'm saying? Good kid that did a little bad things, that's all. I wasn't like a troublemaker and shit like that, nah. I never perpetrated fraud. No, sir, not me. Stay authentic all the time. That's the best way. Ooh wee. Got you. Damn, motherfucker. Oh, now I see what you're talking about. Now I'm not dying. Now I'm not dying, right? I don't know why this shit's like this. What the fuck? Nah, that's what you was talking about. Nah, I gotta change this. Yeah, I ain't know you was talking about that. Nah. Yeah, I changed it up. Yeah. Probably like on Friday, something like that. Inshallah. You know? So how's everything over there? Good. Alhamdulillah. That's what's up. Yeah, me? Well, you know. Well, basically, you know, I already started the NYOP, yeah. You know the thing that we were talking about? Number Young Lords Party? Yes, sir. But they already have the new era Young Lords. Yeah, and they also have the new Black Panther, so I'm going to work with them. I already sent some of them, like, the PCM and whatnot. Yeah. You know what I'm saying? Basically, I mean, it's the same thing. You know, I mean, still the crown, you heard? It's just a different realm. You know, on the street shit, you know what I mean? You got different realms. Same shit. You know what I mean? Just a different party. It's not knowing the Almighty Land King Grenades. Almighty Land King Grenades is destination. That's the beautiful. Now I retired. 25 years. I'm ancient. But now it's a Noble Young Lord's party. That's what it's about. Power to the people. Educating them. You know what I'm saying? Being the light for the dark. The voice for the voiceless. And I choose to be the voice for the voiceless. To those that's locked up under lock and key. That's how I always advocate for those who are incarcerated or formerly incarcerated. That's what I'm going to school for. Social work for. That's what I want to put out the nonprofit organization for those that are formerly incarcerated, and for gang intervention and prevention, and also for transitional housing. Those will be the scope of services right there. Inshallah. I got a few people that's working with me, yeah. Inshallah. Ooh. Habibi. Yes, Habibi. Nah, I always get a smile when I hear from you. Yeah. Nah, that's my sis, man. Don't you be getting me tight, nah. Man, listen, man. No, I love her and all that, but she get me tight sometimes. Like, I done try to teach her the dean so many times. Like, yo, I even put it on video. Like, yo, listen. Like, how many times I gotta teach you? Like, this is what I stand for, you know? That's what's the crazy part, you know what I mean? Like, yo, you fam. I'm trying to, like, yo, are you trying to understand me or not? As I look at my family, like, are y'all trying to understand me or not? You're not trying to understand me, then yo, shut the fuck up. You know what I'm saying? That's how we look at it. They're like, yo, what the fuck? Well, it is what it is. That's the vicissitudes of life. Yeah. Oh, man. I got to see if they got this world over there. Yeah, because the other one I went to was the one in Sunset, but then, like, that paperwork got a little messed up. So I'm gonna see like what they got, and also gotta see like what they charge and stuff like that. As if they open. If not, fuck it, it's a good walk. I needed the walk, I needed the air. Yeah. Siempre con la pendeja. Sí. Ya tú sabes. Siempre está con la pendeja relajando. Pero si yo dice que es un faltando respeto, entonces ¿qué es? Faltando respeto, sí o no. Más de 3 años, ¿cómo así? ¿No? Si es un año nuevo, si yo estoy diciendo que yo voy a un comerciano, bueno, año nuevo. No vienen con nada de antepasado, ¿verdad? Y todavía va así. A mí no me importa si personas, una amistad, o si una familia. Si yo dice que yo representa eso y eso, y que yo está con eso y la otra, y yo no está con eso y la otra, ese que hay. No, pero mucha gente que no me conoce, si la gente está
preguntando a otra gente que cree que conoce a mí. Eso fue una equivocación. Porque fíjate que yo estaba en prisión por casi 15 años de mi vida, ¿entiendes? So, para 15 años, yo estaba ahí adentro. So, toda la gente que estaba afuera solamente sabe de mí cuando yo era un juventud, cuando yo era un menor, ¿entiendes? Esa es la cosa. Pero estaba preso de... Porque si tú haces la matemática, ¿verdad? Yo estaba preso del año 14 de 1994, ¿verdad? Yo tenía 14 años, yo salió cuando yo tenía 15. En 3 semanas, yo fui para atrás adentro, en el año 95, en 3 semanas, y yo no vine para atrás, para la calle, hasta yo tenía 18, en el año 98, ¿verdad? Yo quedo aquí afuera para 18 meses, fui para atrás adentro en el año 19. Yo no salí desde el año 30. So, para todo ese tiempo, mucha gente de mi familia y todo eso, si nosotros no estábamos comunicando, si gente que conoce a mí de escuela y cosas así, la realidad es que él no me conoce si uno no estaba comunicando conmigo cuando yo estaba en preso, ¿entiendes? Yo cambié de bastante. Yo soy musulmán, soy rey revolucionario, no, yo soy el hombre que pensaron en NYLP, no me llegan los party, y no. Yo tengo orgullo para ser boricua musulmán, ¿entiendes? Tengo orgullo para ser un rey antepasado. Orgullo, un veterano. Ese orgullo para eso. Alhamdulillah, mashallah. ¿No? Es que algunas veces cuando algunos musulmanos, ellos creen que los musulmanos son solamente para ellos. Que la religión es solamente para ellos. Pero ellos no reen, ellos no chequean la noticia que ahora, hoy en día, la gente que está acogiendo a Islam más rápido son los latinos. Más latinas mujeres de los hombres. Pero chequealo. Tú puedes ir para Google y pones así, latino y Islam. Y tú vas a ver que los latinos están creciendo en Islam. ¿Y tú sabes por qué? Porque antes de 1492, con King Ferdinand y Queen Isabella, ¿verdad? Colonialists. Before them, España, Andalucía, era un musulmán para 800 años. 800 years. Y esa es la razón que hay 4,000 o 5,000 palabras de español que vienen de Arabia. Y esa es la verdad. Pero la gente que no sabe sabiduría cree que toda la gente que es musulmán son Arabia, ¿no? La verdad es la más musulmana es la gente de Indonesia. Esa es la verdad. Pero es que yo no puedo tener respeto para gente que cree que ellos dominan la religión, ¿entiendes? Como ellos creen que si uno viene de esa parte del mundo en que ellos hablan la idioma que ellos más mejor o más auténtica. Pero ¿cómo uno puede hacer eso? Porque si el Corán dice que tú no puedes a joder con ningún alcohol, joder con ningún seno, ¿cómo tú vas a vender seno y vender alcohol y cosas así? Y dentro va a quedar ahí, cuando dice Assalamu alaikum, no dice nada para atrás, dice que yo no soy musulmán, tú estás loco. Yo, de ahí, de ese momento, cuando dice Assalamu alaikum, ese es paz para vosotros, ¿verdad? So, cuando dice eso, que si la otra persona no dice nada, o está relajando o cosas así, para mí, él está diciendo que es un parte de respeto. Y esa es razón, pues, cuando tú estabas chequeando los videos, hoy por la mañana y ayer también, este pasa todo día para casi 3 años. 3 años, sí. Pero uno son humanos, human. I'm gonna say for so much. Esa es la verdad. ¿No? Solamente recuerdo un par de cosas. Sí, yo puedo jugar no, algunas veces, yo juego cosas así, no, yo ni juega cosas así, pero si tú dices que yo estoy con una cosa o si tú estás hablando a mí como yo soy, con esa cosa, no. Y esa es la razón que ese tipo por la mañana estaba hablando con ese mariconía, como si él quería va conmigo, está loco. Yo quería darle ese tipo un tajo ahí en la tienda de verdad. Yo era ahí mismo, que ¿qué? ¿Tú quieres a mi padre? ¿Qué? ¿Tu novio? Toma ese tajo. ¿Entiendes? Como nosotros estamos presos.
Y no estás con eso. No. Si la gente que está con esa mariconía, esa es la vida de ellos, ¿entiendes? Pero no trae eso a mí. A mí no me importa si que yo tenía un sexo con un tranny. Ese fue 4 años atrás. 4 años atrás. Eso no era mi vida. Yo no me gusta con ningún hombre viene a mí con ese pendeja. Ningún hombre. Como está con ese mariconía. No. No importa si hombre mayor, hombre chiquitín, lo que sea, yo no está con eso. No. Esa es la verdad. Si yo creo que tú estás tratando a kick it to me, some shit, tú vas a ver una otra cosa. Todavía soy, ¿no? Mucho más cosas así, pero tú sabes qué dice ahí en el Corán. ¿Entiendes? Yo soy un león. Y no, la gente pero dice, oh, pero qué es la diferencia que cuando tú estás borracho, que yo tenía un sexo de entrar y está bien, 4 años atrás, pero eso no era mi vida. Yo soy musulmán, ¿me entiendes? Esa fue una experiencia que no para mí, así sigue la vida. Pero no viene a mí que, oh, tú estás con eso, no estás con ese mariconía. Tengo odio a eso. No a la gente, pero a la fucking pecado, ¿entiendes? Y ese pecado está cogiendo la endotria. De verdad, de verdad. Mi nadie no es perfecto y la mayoría de la gente que está, you know, en industria y películas, cosas así, es la única manera para ganar ese dinero, ¿entiendes? O uno de las únicas maneras. Not me, voice for traveling and shit, but uno like not me, we got good days and bad days, ¿entiendes? Got good days, bad days. I always make up for the days. I try my best. You know, I do charitable days, be humble. Sometimes you stay quiet when people say dumb shit, ¿entiendes? Oh, so we're getting close. Está aquí, está llegando. Ajá. Vamos a ver si está abierto, ¿entiendes? Vamos a ver. Ah, si no está abierto, está bien. Me voy a hacer una vuelta y va para atrás para la casa. Pero más mejor para coger la fucking aire, ¿entiendes? Sí, esa es la más mejor. Nacho. Oh, man. Necesitaba ese aire, esa es la verdad. Necesitaba ese aire. Oh, wey. What's good, man? Assalamu alaikum. Peace, peace. Sí. Tú no sabías. Claro, yo soy musulmán. Walaikum assalam, abrakatu. Yo no sé, me voy a ver si no está ahí también. Es que algunas veces tú necesitas un tiempo para uno, para tener el conocimiento claro. Siempre tiene uno, siempre está tratando de coger la vena, ¿entiendes? Yo me conozco a mí. Yo sabe que yo puedo hacer. Yo sabe que yo no quiero hacer, ¿entiendes? Yo conozco a mí. Soy yo cuando la gente está, you know, relajando, riendo, pero you no. Know, solamente espero coger un chin de cosas. Ya, chico, ya tú sabes. Ah. Oh. So we coming up here. So déjame ver. Es posible que está cerrado porque yo no veo nadie que está ahí, que está aquí afuera. Pero déjame ver. This is the magic in 96th Street. You know? Yeah, chulo, déjame ver. Déjame ver. Ah, Allah's my Lord, Allah's my Deen, Muhammad's my Prophet. Oh, wey. Ah. Oh. Yeah, we on 96. I'm gonna just do my, you know, my sunnahs. Do my sunnahs real fast, come back out. Yeah. That's right. Oh, wait. So let me put this away, because now, see, I arrived there. For those who don't see, I'm here.
So this is right here, as you can see. 396. Yeah, I'm going over este, pero the other one is better, see? That's where I go to. Sometimes, you know, sometimes they're like, you have some clowns. Sometimes you wonder when they just be running up in here and shit like that. You know? Sometimes I wonder. But it's the other mods I come to right here, 96th Street. But I mean, so I either come here or I go to Masjid Shabazz. Masjid Shabazz on 125th. That's the one that used to be the NOI by Imam Pasha, but they Sunni Muslims too. So these are the two masjids I go to. So this one right here is 96th Street, right? And then the other one is on 116th. That's the two masjids I go to. And then for the college one is the one at NYU Islamic Center. The NYU Islamic Center. And then for Brooklyn, you'll see me at the Muslim Community Center. That's in Sunset Park. That's the only four masjids that you will ever catch me at. That's the only four masjids. You know, 96th Street, 116, NYU Islamic Center. That's the three for Manhattan. The only one in Brooklyn that you'll catch me at. Well, no, it's two. You'll catch me in the one in Sunset Park, MCC, as Muslim Community Center, or you could catch me at by downtown Brooklyn. Not Taqwa. No, not Taqwa. You could catch me at, I believe it's called Isan. It's by, not that far from WeCare and whatnot. Correct. From like Clinton Street. Correct. So that's the only two miles that go to Brooklyn. Then these are the three that come here in Manhattan. You know what I mean? Claro. All right, yo, let me go make my salaba first, all right? Assalamu alaikum.